reporte agroeconómico de soja. Dada la caída en las estimaciones de producción para Estados Unidos, el USDA recortó nuevamente los stocks de este país, ubicándolos en los valores más bajos desde el ciclo 2013-2014. Por otro lado, incrementó las proyecciones de exportaciones. En sintonía con el maíz, continúa la tendencia positiva para la soja en Chicago, alcanzando máximos de los últimos 6 años y medio. En lo que va del 2021, acumuló una ganancia de más del 7%. Para Argentina, el USDA nuevamente realizó quitas en las estimaciones de producción, dadas las adversidades climáticas. En cuanto a la comercialización nacional para el ciclo 19-20, el complejo sojero lleva compradas 37,6 millones de toneladas, mientras que las declaraciones juradas ascienden a 32,7. Para el nuevo ciclo, las compras superan las 5,5 millones de toneladas, un 57% menos que a la misma fecha del año previo. A nivel nacional, la siembra cubre el 93,5%, mientras que en la región BCP finalizaron las labores con una caída en la superficie del 3%. Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.